experiencia empresarial es lo que me ha servido, me ha ayudado para ser el gobernante que soy en estos momentos. Por eso nuestro gobierno tiene en el gabinete, la mayoría de los que están ahí provienen del sector privado. Muchas personas que están dirigiendo otras entidades del Estado también lo son. Y esa dosis de habilidad empresarial junto con para trabajar en un gobierno de servicio social, esa mezcla, esa combinación hace que las cosas puedan marchar a la velocidad que todos queremos y se puedan hacer los cambios, no solamente en la mentalidad, sino en la forma de hacer las cosas, que es lo que ha hecho que este gobierno pueda tener los crecimientos económicos más altos de la región y del mundo, con cero desempleo, habiendo estandarizado no solamente las finanzas del Estado, sino habiendo tenido una apertura importante, comercialmente hablando, con la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, algunos otros países del área, inclusive ahora con Europa, que está pronto a ratificarse. Los nacionales de estos países que desean venir a vivir o a trabajar a Panamá, con un simple procedimiento se les da su residencia permanente y su permiso de trabajo. Panamá es un lugar, un punto de atracción, logísticamente hablando, tiene una posición geográfica envidiable en el centro de las Américas. Hemos podido hacer las obras de infraestructura que son necesarias para que este país siga creciendo. Hemos creado un framework para que el país tenga una plataforma logística. Las ventajas competitivas que tiene Panamá como país las hemos aprovechado a su máxima expresión. El mejor vendedor del país es el mismo presidente. Yo salgo a vender y a promover Panamá porque es la mejor forma de atraer inversión extranjera a Panamá. Y en Panamá hemos empezado a hacer las cosas bien. Hemos empezado a enfocarnos en lo que hacemos bien. Hemos conectado todos los puntos. Eso es. He conectado todos los puntos para que una cosa vaya concadenada con la otra. Para poder atraer inversión extranjera tenemos que tener un país seguro. Tenemos que tener un país con una infraestructura jurídica adecuada. Tenemos que tener un país que no sea xenofóbico. Tenemos que tener un país donde los extranjeros que vienen a vivir a Panamá tengan todas las facilidades, bien sea de las cosas más básicas. Aquí hay muchas escuelas internacionales y muchas escuelas también privadas muy buenas. El Estado provee el internet gratuito a todos sus ciudadanos y todos los días creo que se conectan creo que son como 250 mil personas. A todos los niños se les paga por ir a la escuela, se les da una beca. ¿Qué ha pasado con eso? Ha disminuido la deserción escolar, ha ayudado mucho a la economía familiar y, como bien dije, disminuyó la deserción escolar, ha aumentado los niveles le ha dado a los jóvenes una capacidad muy grande que, quién sabe, en estos momentos no estamos visualizando. Que es que cada joven va a poder saber administrar sus propios recursos y eso a largo plazo va a ser muy importante. Hemos cambiado el sistema de transporte en Panamá totalmente. Ese nuevo panameño que le va a tomar 22 minutos de ir de un lado al otro de la ciudad va a poder estar más tiempo con su familia, va a poder estudiar con sus hijos, va a poder tener una vida familiar más cónsona, va a poder hacer deportes con sus hijos, pero es algo que va a impactar muchísimo en las próximas generaciones. Y este, quién sabe, es uno de los pocos países del mundo que tiene la oportunidad de pasar de un país del tercer mundo al primer mundo sin tener producción petrolera. No, aquí no traíamos el turismo. No venía turismo porque no había la cantidad de hoteles. Ahora están construyéndose todos los hoteles de todas las marcas, de todas las partes del mundo.
estamos construyendo centros de convenciones, estamos construyendo, estamos mejorando la viabilidad de la ciudad para que se va a poder ir de un lugar, de un extremo al otro, en bicicleta o caminando en Panamá. Panamá está under construction, está bajo construcción, porque este país está haciendo todo nuevo, no solamente el metrobús, se está haciendo todo el sistema carcelario, todo el sistema hospitalario, todo el sistema de transporte, todo el sistema de mercados de cadena de frío y mercados periféricos. Se está haciendo un país, se están haciendo 4 aeropuertos internacionales, se están haciendo innumerables cantidades de obras para ayudar al turismo, y se está haciendo la obra quizás monumental más grande de la historia de por lo menos de Panamá, y que es la más grande del mundo en estos momentos, que es la expansión del Canal de Panamá. Es verdad, aquí había la percepción de que había más gente que hablaba inglés por la presencia norteamericana, pero yo creo que en los últimos 5 o 7 años se ha hecho un esfuerzo importante de parte del Estado y de parte de muchos colegios también, de difundir más el idioma inglés. Yo soy de la opinión de que si queremos ser un país internacional de verdad, no solamente tenemos que difundir el inglés, también deberíamos, aquellas escuelas chinas, aquellas escuelas italianas, aquellas escuelas francesas, yo pensaría en escuelas japonesas, yo pensaría que debemos tratar de ser más aprender también el idioma alemán, el idioma francés, el portugués. Panamá es un país auténticamente original, que usted tiene todas las facilidades modernas, toda la variedad internacional, pero con la autenticidad muy panameña. Este pequeño gran país le ha dado una lección a mucha gente, diciéndole que sí se pueden hacer las cosas teniendo un gobierno sano, un gobierno responsable. Este gobierno tiene 2.1% de déficit fiscal, no tiene desempleo. ¿Cómo es posible que un gobierno en 3 años y medio haga lo que los otros gobiernos no hicieron en 40 años? En el gobierno panameño hemos buscado y hemos hecho las cosas que se requerían hacer. Aquí había un sistema de impuestos injusto, sumamente injusto. Entonces, cuando uno cambia las injusticias y a la gente le toca el bolsillo, hay quienes no le gusta. Todo el mundo paga. Y yo pago. Yo soy uno el que más pago. La empresa privada que más impuestos paga en este país es mi empresa. Y si yo pago, todos pagan. Hemos hecho inversión, estamos haciendo unas escuelas de excelencia, invirtiendo, estamos convirtiendo escuelas ahora, nada más en muchas escuelas solamente enseñan inglés. Aquí había, por ejemplo, aunque usted no lo crea, en Panamá creo que eran 86 o 89 distintos títulos de secundaria. Cuando uno improvisa en estos países y tiene gente que no tiene idea, que nunca ha pagado una planilla, usted tiene una cantidad de leyes ilógicas que no tienen ningún sentido. Si tú me preguntas a mí qué es lo que yo creo que mejor he hecho, yo le he devuelto la oportunidad al panameño de poder soñar, de poder aspirar a lo que quieran ser. Antes aquí la gente nacía y sabía que tenías unas limitaciones que no podía. Ahora el panameño puede soñar. El panameño tiene una computadora, tiene internet gratis, le pagan por ir a la escuela, tiene un buen sistema de salud, tiene buena infraestructura, buena carretera, buen sistema de transporte. Aquí tengo un país, por ejemplo, que todo el mundo califica, el que tiene salario mínimo califica para una casa, porque aquí subsidiamos las viviendas de interés hasta $40,000, las subsidiamos a un interés de 2%. Cuando usted le mejora la calidad de vida al ciudadano, usted tiene después un mejor ciudadano y consecuentemente tiene un mejor país, pero eso no se va a ver en 4 años, 5 años, eso se va a ver a más largo plazo. Thank you.
yo soy un workaholic, yo vengo aquí tempranito y me voy tardísimo. Y toda mi vida ha sido así, no ahora, aquí, toda. Sencillamente, yo vivo doble, yo vivo como me decía una persona que me definía estos días, que decía que él siempre ha vivido on the edge, en el filo. En el filo, sí. Digo, si yo cometo un error, yo echo para atrás. Sí, porque lo humano es errar. Y no, para nada soy perfecto, porque cometo toda clase, meto la pata y todo lo que quieras, y no, en la vida uno no puede ser perfecto, la perfección solo la tiene Dios.